¿Cómo ser parte del top? ¿Cómo ser parte del 1% de mujeres que consigue sus sueños? Hace unos días me preguntaron cómo tener una cita exitosa y pues yo hoy te voy a compartir no solo cómo tener una cita exitosa, sino cómo ser la mujer encantadora que cualquier hombre desearía volver a ver. Porque no se trata de una cita, sino que se trata de una vida. Pero antes de empezar, mujer, quiero que te asegures de estar suscrita aquí a mi canal y que actives las notificaciones para yo poder avisarte cada vez que subo un nuevo video. Y ahora sí, empecemos. Miren, chicas, hay algo muy importante que ustedes tienen que saber y es que nosotros, los seres humanos, vivimos en un mercado profesional, un mercado social, un mercado en diferentes áreas de la vida. El amor no es la excepción, también vivimos en un mercado del amor. Hay personas más cotizadas que otras. Hay personas más atractivas que otras. Hay personas que pueden elegir más que otras. Y no se trata tanto del físico, que también, sino de un conjunto de cosas de las que te voy a hablar a continuación. Pero tú tienes que entender, mujer, y tienes que entenderlo, ¿ok? De que si tú quieres una relación espectacular, tú tienes que convertirte en una mujer espectacular. Lo primero, mujer, que tú necesitas saber para subir tu valor, para aumentar tu valor en el mercado del amor y por lo tanto ser parte de ese top, de ese 1%, es que tú no tienes que esperar a que llegue la cita para ser, para comportarte, para vestirte y para hablar de cierta manera. Tú tienes que ser en todo momento, porque cuando tú eres, entonces te fluye, todo te fluye. Cuando tú no eres, entonces en el momento de la cita estás fingiendo y esa actitud insegura siempre va a surgir, siempre se va a notar. Por eso tú debes ser todo el tiempo en tu vida en general. Si tú te comportas como una mujer común y corriente en tu día a día, pero el día de la cita quieres actuar como una mujer extraordinaria, eso no va a funcionar, mujer. Tú tienes que vivir tu vida con intención y de forma extraordinaria, incluso cuando nadie, mujer, te está viendo. Te lo voy a repetir, tú tienes que estar viviendo y creando la vida de tus sueños incluso cuando ningún hombre te está viendo. La segunda cosa, mujer, que tienes que hacer es trabajar la parte física. Tú tienes que ser un 10 sobre 10. Y aquí en el canal tú vas a encontrar muchísimo material con respecto a este tema, también en mis libros y también en Más Mujer. Ponte mamacita, ponte regia, ponte linda, cuida cada detalle de tu cuerpo. Tercero, ten buenos modales. Aprende a comer desde la mesa más sencilla, desde el lugar más sencillo hasta el lugar más costoso de tu ciudad. Cuarto, aprende a caminar con gracia, aprende a caminar con seguridad, con buena postura, con sensualidad. 5. Aprende a vestirte. Aquí en el canal próximamente ya viene el video que te voy a hacer sobre cómo vestirte según la forma de tu cuerpo y todos estos temas que les dije que les iba a compartir. Así que quédate muy atenta. Si estás viendo este video, acabo de salir. Si no, busca por ahí porque ya el video debería estar. Sexto, mujer, y esto es muy, muy, muy importante. Tienes que ser una mujer desapegada. ¿Desapegada en qué sentido? Desapegada en el sentido de que tú tienes que aprender a irte en el mejor momento de la noche. No te tienes que quedar en el after party. No te quedes hasta que te echen. Vete antes de que te echen. Las interacciones entre los humanos tienen un ciclo.
que comienza así bajito, va subiendo y luego decae. Pues tú no tienes que esperar a que decaiga, tú no tienes que esperar a que ya no tengan más nada que decir, tú no tienes que esperar a que cierren un lugar, tú no tienes que esperar a que él ya se aburra y te pregunte si te quieres que te lleve a casa. Tú tienes que irte cuando mejor se la están pasando y aprender a darle un poco de tu tiempo. No demasiado de tu tiempo. No porque finjas, sino porque tú de verdad tienes que tener una vida ocupada. Tú tienes que tener otras cosas en tu vida que le den sentido a tu vida y por lo tanto tú no estás disponible todo el tiempo para él. Séptimo, háblale con confianza, sé coqueta, sé seductora. Por aquí también vas a encontrar en el canal un video que te hice sobre ese tema. Este video estuvo tan bueno que yo no entendí por qué no les gustó, porque no tiene más vistas, pero de todas maneras lo puedes buscar o te lo voy a dejar por aquí arribita. Y el último punto, mujer, es que cultives tu mente, que tengas pasatiempos, que tengas pasiones, que seas una mujer interesante, una mujer profunda, una mujer que vive, como te dije, intencionalmente su vida. Si tú haces estas 8 cosas, mujer, tú te vas a empezar a posicionar muy por encima de la mayoría de mujeres. Y si además tú buscas tener éxito profesional, también. Así que ya sabes, conviértete en un mujerón. Este video no es para chicas normales. Este es un video para chicas que quieren vidas extraordinarias. Chicas que quieren la vida de sus sueños con el hombre de sus sueños. Así que bueno, chicas, eso ha sido todo por el videito de hoy. Para aquellas que son nuevas, no olviden suscribirse a mi canal. Si ustedes quieren que yo sea su mentora y les ayude, aquí en la cajita de información van a encontrar el enlace a mis libros, a mis mentorías y a mis cursos, ¿vale? Les mando muchos besitos, las quiero mucho y nos vemos mañana con un nuevo video. Chao, chao. Aprende a enamorar, a conquistar y a seducir con tus encantos al hombre que te gusta. Descubre los secretos de esas mujeres que sí tienen éxito en el amor. En el primer libro te enseñaré a enamorarlo. En el segundo aprenderás a conservarlo. Conoce los 4 pilares de un matrimonio bonito y duradero. Una de las experiencias más bonitas de la vida es encontrar una pareja con la que puedas hacer equipo y construir un gran legado juntos. Con el tercer libro crearás un gran propósito de vida en pareja. Mujer, construye la vida de tus sueños con el hombre de tus sueños.